Amigos de YouTube, la verdad es que estoy emocionado. Esta joya de serie de Metro, la verdad es que la estaba esperando hace mucho tiempo. La verdad, no sabía si iba a haber otra serie de esta, ¿no? Porque después del Metro 2033 y del Metro Last Light. Pasó mucho tiempo, ¿no? La verdad que digo, bueno, veo que la serie queda ahí, no va a ser más. Pero si ven en algunos de mis videojuegos como el Metro 2033, están los tres libros de este creador que hizo la novela, que es Dmitry Glogovsky, donde está también el Metro 2035. Más allá de que este Metro se basa en el 2036, o sea, está basado en ese año. Pero la verdad que esperé tanto tiempo y digo, tiene que salir, y la verdad que acá está, acá tenemos esta joya. Volver a poder jugar con nuestro protagonista Artyom, además de ese doblaje de voz que le han puesto, que ojalá le sigan manteniendo acá. Debajo de este video, en la descripción, aparte también de lo que es, cuento un poco de lo que se va a tratar la historia del Metro Exodus, le voy a dejar el link del Metro 2033 y del Metro Last Light, que sería el 2034, que fueron por allá en el año 2012 cuando empecé a grabar mis primeros videojuegos. Obviamente no están hablados como ahora, pero más o menos trataba de grabarlo con algún programita más pequeño. No tenía tampoco un buen micro y bueno, no podía tampoco hacerlo como ahora. Pero la verdad, pasen a ver esas series, los dos, están muy buenos. Así que bueno, en ese metro estaban las tres novelas y yo digo, bueno, lo tiene que hacer, lo tiene que hacerlo. Yo creo que no va a haber otro metro, porque es justamente una trilogía, y además, por lo que estuve leyendo un poco, también en esta serie es donde vamos a tratar de encontrar un nuevo hogar después de lo que sucedió en la última etapa del Metro Last Light. Así que bueno, vamos a tratar, o voy a tratar más que nada, de grabarlos por parte, porque yo ya conozco más o menos el juego de Metro. Y es un poco largo y extenso, así que vamos a tratar de empezar con un prólogo y después cada capítulo dividirlo en dos partes, porque si no se va a hacer, no sé, un vídeo de 1 hora y media o 2, y la verdad que no. Tratar de hacerlo lo más corto posible, pero divertido también, que me acompañen y ahí entre ustedes lo disfruten muchísimo. Así que bueno, los dejo ya. Ya, pues tengo unas ganas de jugar ya. Con el primer vídeo del Metro Exodus. Bueno, a ver de qué se trata. Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes. Que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado.
La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita, y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Gran comienzo. Yo pensaba, ¿no? Digo, no va a haber... seguramente que después de que termine Metro, que no creo que vuelvan a hacer otro, puedan hacer una precuela de todo lo que pasó antes de todo esto. Pero por lo que veo, ya en este mismo Metro nos está contando un poco. No sé si vamos a tener algunas imágenes de algún Metro anterior. Estaría muy bueno. Pero bueno, vamos a ver. Mirá cómo quedó la ciudad. De cómo era, ¿no? De todo lo que pasó. Esos monstruos allá que vuelan. He tenido malos momentos con eso, me acuerdo. Sí. Volví al metro, señores. Qué bueno estar jugando con Artión. No me lo puedo creer. Estoy un poquito... no me acuerdo muchas cosas, ¿no? Hace tanto tiempo que no jugaba. Sí he jugado algún Metro Redux, que era la remasterización de los dos primeros, pero... hace mucho también, no es que lo jugué tampoco tanto. Ya había jugado los dos originales. Bueno, a ver cómo era algunas cosas que... Bueno. A ver. Bien, eso era el tiempo. Hay cosas que no. Ah, así se prendía la vela. Ah, la F era la linterna, ahí está. Eso me parece. Bueno, a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo era el nombre del arma esta que yo la tenía? Está un poquito mejor. Tengo 50 y pico de segundos de salir de acá.
lo que me marca el reloj. No sé si tengo una cámara de... Bien, bien, bien. No, no me vengan otra vez con esos sonidos. Siniestros, por favor. Ay. Veintes. Volvieron perros. Creo que es eso no me gusta nada. Bueno, este es un nuevo monstruo. Muérete. Ah, es una escopeta. Yo pensé que era... ¿Dónde está? Hemos llegado al momento todavía, solo hay un par de ratas. Los chicos están descargando la crecida. No hay gente suficiente para cubrir las viejas barricadas. Cole ya fue a buscar voluntarios, pero por ahora nos limitaremos a cubrir el andén y la esclusa. Parece que Miklashi no podrá terminar las reparaciones de un futuro próximo. El mecanismo está oxidado. Bueno, muchas cosas por leer. Balas. Balas, balas, balas. Eso es. La campana, me están pidiendo ayuda. Perfecto. Voy. Uy, eso no me gusta. ¡Ay! Puerta equivocada. Sí. No. Muerte. Eso. Bien. Uf. Bien.
¡Oh, qué crack! ¡Tío! Sí, aguanta, pero saquen estos monstruos acá para ayudar. Vamos. No sé por qué aparecí en ese lugar solo. Me gustaría saber. Estación esta noche. No te preocupes, sea está bien, abre. Lo están esperando. Vamos. Aquí llega los reportadores. Se ve que Artioma ha hecho otra de sus locas salidas a la superficie. Bueno, no se me acuerdo qué hacía. Pobre chico. Sufrió demasiadas situaciones en el D6. Por la plaza. El D6 fue donde el coronel sabe lo que Artioma ha estado terminó la el último capítulo del Metro Last Light. Pregúntaselo tú mismo. Llamó por radio desde el ring. Dijo que vendría mañana. Ok. Pero vosotros, dejadlo en paz. La maté yo con mi tirachina. Deja que aprenda a defenderse solo. Sí, claro. ¿Cómo si no va a sobrevivir en el metro? Buenos días, muchachos. Aguanta, Artioma. Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana. ¿Estás despierto? Tranquilo. El doctor dijo que te pondrás bien. ¿Quieres matarme a disgustos? ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artyom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar. Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí? Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. Coronel. Hola. Miller. Ahí estás, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero ¿es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Papá, basta. La orden anda escasa de efectivos tras la batalla por el D6. Si tú te tiras, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Sí, Miller, pero yo creo que puede haber alguien más. Yo te veo bien. Así que prepárate para salir. Después discutiremos tu traslado a la polis. Ven, tenemos que hablar. Iré a por el doctor. Artyom, por favor, prométeme que esta será la última vez. Te veré luego. No creo que te prometa porque si prometo cumplo y yo creo que voy a volver a salir. Artyom, te salvamos en el último momento, pero la gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos y tú vuelves irradiado una y otra vez. ¿No te parece un poco injusto? Mira, seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vez. Bueno. Nació en el 2009, qué crack. No recuerdo la última vez que vi a un grupo de gente sana y en forma aquí abajo. Ni yo. Es una pena que pasen tanto tiempo en la superficie. Chicos, ¿me apago la luz? Hay que ahorrarlo, eh.
Artyom, sí. Trata de ir con más cuidado, ¿vale? Incluso si encuentras gente ahí fuera, es probable que tengan sus propias preocupaciones. Así que, ¿de qué servirá contactar con ellos? Además, recuerdo que solíamos recibir señales del exterior con mucha frecuencia poco después del bombardeo, pero hace mucho que no las recibimos. ¿Eso no te dice nada? En fin, es tu vida. Artyom, comprendo cómo te sientes, pero no siempre vas a poder salvar el metro tú solo. ¿Por qué te empeñas en buscar una solución sin ayuda? Tus amigos de la Orden han acudido a auxiliarte otra vez. El coronel quiere que vuelvas a la unidad. ¿Por qué pierdes el tiempo en la estación de cultivo o ahí fuera buscando fantasmas? Si Esparta me quisiera, yo iría ipso facto. Bueno, en cualquier caso, buena suerte, Artyom. Gracias. Lo que pasa es que salgo porque creo que tiene que haber alguien más ahí. Pero hay gente que necesita ayuda, ¿no? Tío, Artyom, no te preocupes. Yo te creo. ¿Me llevarás contigo cuando encuentres un lugar limpio afuera? Artyom, deja de crearle falsas ilusiones. No quiero que se vuelva loco como tú. No duerme desde que le contaste todas esas historias. ¿Eso hará que se sienta mejor? Por favor, deja en paz a mi hijo. Es que se pasa un momento que el metro no también va a decaer. Podemos estar así. Los almacenes están desabastecidos. Cada vez necesitamos nuevos recursos, nuevos alimentos, nuevos lugares. Hoy me van a quedar a pego. Ya me veo lo que se viene. No puedo creer lo que ven mis ojos. Artyom, estás bien. Muévete. Nos has dado un buen susto, hermano. Artyom. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, bien. Disculpen, caballeros, abran paso. Unas cuantas cicatrices más. Una cervecita, vamos. Hablando de mujeres, que está ahí Ana, Esto Ana es solo entre amigos, no pasa nada. El padre me va a cortar la bola. Un par de horas, muchachos. Sí, sí. Eso sí que lo sabía. Por eso traje a estamos. Chicos, después hablamos. Aguanta, Artyom. Ay, qué crack que son estos tíos. Y estamos fuera de nuevo. Yo no prometí nada. Yo le dije. Doctor, prepare una dosis de sangre. No, mentira. Ah, Ana, bien, estás conmigo. Lo único que oigo es el ruido del contador Heigel. Confía en mí. Vamos a encontrar el más. Detesto esos animales. También están bueno, esos aves. Sí, me dan bronca. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? ¿Silencioso, Artyom? Porque está muerto. Ana, por favor. Sé que es difícil, pero tenemos que encontrar a alguien más. Nos hemos demorado, es hora de cambiar los ciclos. ¡Uy, ya! Ah, bien, sí, esperaste. Muévete, no necesitamos más radiación, cariño. Papá me matará, y aún más. ¡No! Ahí está, eso quería saber. Tengo 2 minutos 55 acá afuera, perfecto, eso es lo que quería saber. Ten cuidado, Ana. ¿Has estado en estas ruinas? Sí. ¿Por qué no me dejáis primero a mí para que no te pase nada? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas. Espera, vení. Si este es su aspecto, imagínate cómo está el resto del planeta.
Como ya saben, me gusta ir por todos lugares a encontrar cosas. ¡Ana! Tuve que ahuyentar a un demonio. La calma ya duraba demasiado. Tal vez debería regresar a la orden. Nos iremos a la puerta. Hostia. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece? Si no me mata antes. Nosotros. Un apartamento. Con cocina y una ducha. Sí. Vayamos de uno en uno. No es estable. Bien. Tu turno. ¿Cómo? Bien, creo que estamos fuera de peligro. Sí, no bajes los brazos. Apaga la luz. Ana, quédate acá. ¿Has oído eso? No. Sí, ahí sí. No, ahora no, el filtro. ¿Te has dado? No. Bien. Probablemente nos hicieron andar por el tejado y decidieron emboscarnos. Las bestias se están volviendo más inteligentes. Sí. Aceleremos el paso. Ahora todos saben que estamos aquí. Necesitamos buscar más filtros de aire, Ana. No podemos estar solo con 11 minutos. No, en la L no. Ah, esta para interno. Estoy tratando de... Que los mutantes se odian entre sí, tanto como nosotros a ellos. Sí. De buscar las teclas, porque no me acuerdo mucho no cómo era para el filtro. Esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. Sí. Eso era para limpiarla. ¡Vamos allá! ¡Te cubriré! ¡Hostia! ¡Arras! ¡Ana! ¿Me quedé sin balas? Los hemos masacrado. Ana, no es bueno esto ahora. ¿Por eso está prohibida esta zona? Si todas las manadas son como esa. ¿Por qué me dan pocas balas? También que hay pocas, ¿no? Pero... modo foto usando el mono. No, está bien. No te puedo pedir balas. Si tomamos el puente para cruzar la vía, nos ahorraríamos un poco. Sí, me gusta. Es demasiado alto. Artyom, ayúdame a subir ahí. Dale. Tranquila. Iba a decir tranquila. Vamos arriba. Te tengo. Esto sí que es una belleza. Vamos. No veo nada. Tampoco oigo. Usemos la radio. No tengo balas, Ana. ¿Qué me puse? Oh, pero qué
Artyom, ¿estás viendo esto? No son imaginaciones mías, ¿no? No, también lo veo. ¿Un tren? ¡Un tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde? Te dije, Ana. Hay algo más. Mierda, ¿qué hacemos, Artyom? ¿Le damos alcance? ¿Eh? Mira, son de los nuestros, de la orden. También están persiguiendo al tren. Vamos. Unámonos a ellos. Vamos. Vamos. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Habéis visto esa cosa ahí fuera? Ya lo creo. Vamos, subid. No.